Bueno, y esto, Nelson, es increíble. Wow. Miren la imagen. Es un móvil policial. En la caja de esa camioneta hay una persona. Los policías a esa persona la dejan tirada. Es tremendo, realmente es tan descalificatorio e indignante, ¿no? Además, como lo hacen con total tranquilidad, además la dejan a la persona allí, que además venía de sufrir un cuadro de salud muy complicado, ¿no? Uno se pregunta, y ahora le vamos a ir a preguntar después a Juliana, ¿por qué no lo llevan a un hospital? Realmente. ¿Por qué no lo dejan en un hospital? ¿Por qué los policías, que también tienen obligaciones, sí, obviamente no son médicos, pero tienen una obligación, dejan tirada a una persona que estaba con una condición de salud importante? Igualmente, para la imagen, vos no sabés si están tirando un cuerpo sin vida tampoco, ¿eh? Y si estaba con vida, se pudo haber muerto. Juliana, estamos con vos ahí. Contanos, ¿qué más se sabe? ¿Cómo están? Buenas noches. Ustedes están viendo en pantalla ahora a la víctima de ese hecho tan violento, brutal, que vieron anoche en González Catán. Pasó a las 8:30 de la noche. Se llama Miki. El señor tiene dificultades para escuchar, pero vamos a hablar con su hijo respecto a lo que le pasó ayer. Estaba cursando un ataque de epilepsia. En ese mismo momento, cuando lo encuentra la policía, pudimos hablar con él durante la tarde y algunos recuerdos tiene, pero digo, la policía, en cambio de llevarlo al hospital o a la comisaría para reconocerlo, lo meten en la caja y después lo tiran a 40 cuadras de su casa, ¿eh? Ya. Nosotros ahora estamos en la casa de él y ellos lo tiran a 40 cuadras en un descampado. Lo encuentra Alejandro y lo lleva al hospital y logra salvarle su vida. Y aparentemente sí, porque ellos lo dejaron tirado a la suerte de Dios. Sí. Es un circuito de seguridad el que logra tomar la cámara vecinal del barrio. Uh-huh. Me entero por una vecina. Uh-huh. Mi papá estaba allá, nos fuimos a buscar. Me llama la atención, como te dije hoy, cómo llegó ahí él caminando. Claro. Si él de Castillo no sale. Y bueno, y después me muestran un video, aparece un patrullero, mete marcha atrás, hace todo un recorrido por el campo, mete marcha atrás, bajan la tapa a la caja. Y lo sacan y lo tiran, directamente lo tiran, ¿por qué ni lo bajan? Pero además lo sacaron de los pies, ¿no? Lo sacaron de los pies. Sí, me agarraron de la mano y de los pies y me pusieron arriba de la camioneta. Ay, pobre hombre. Él está gritando. Me había agarrado un ataque de epilepsia. Pobre hombre. Y así temblé que andaba. Claro, claro. Juan habla alto porque no escucha, pero era súper importante que pudiera mostrar que está con vida, que está bien. Pero que salió. ¿Qué habrían pensado, creen, Julie, que lo había, que estaba muerto? Se querían deshacer del cuerpo. ¿Estaba borracho? Qué bárbaro. Que creían que estaba borracho porque tiene dificultades en el habla. Claro, Alejandro los está escuchando, si quieren compartir con él. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Estamos con Dominica aquí, no podemos creer semejante brutalidad. Así que creyeron que tu papá estaba alcoholizado. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, sí, claramente habían creído eso. Pero hay un segundo video que no se muestra todavía, que es el video de donde se ve el patrullero la parte de frente cuando entra al barrio. En el video se ve claramente que él venía con los ataques de epilepsia. Ese video no lo mostré, lo tengo, no lo mostré. Pero él en el video se ve claramente cómo él lo llevan en la caja tirado. Y cómo el patrullero iba saltando para todos lados en el patrullero. La verdad que fue espantoso. Sí. Vivir esta situación, mirar ese video. Claro. ¿Y qué dijeron de la policía? ¿Qué excusa pusieron? No, de la policía todavía no tengo ninguna respuesta. Sí me llevo una citación de la Fiscalía de San Justo. Mañana me tengo que presentar a las 11 del mediodía con mi padre hasta ahí para declarar. Pero lo que sí tengo entendido es que los autores del hecho fueron retirados de su cargo por informe de la Fiscalía. González es uno, el Romano, la chica, es la otra. Porque eran dos policías, en el video se ve claramente. Pero baja uno solo, que es González. Qué bárbaro. Se pudo haber muerto tu papá. Es increíble, impresionante eso. Y sí, porque imagínate, las 8 de la noche llovía, es un campo, no había nadie. Lo tiraron en el medio de la zanja, porque era una zanja donde estaba tirado, todo embarrado, todo mojado, y ahí quedó. Si no fuera por los vecinos, no sé qué hubiese pasado con él. Claro, ¿y cuánto tiempo estuvo ahí en este descampado a la buena de Dios? Esto pasó a las 8 de la noche por los videos. Y yo me acerqué al lugar cuando me llamaron a las 9:30 de la noche. ¿Se te
Pudo haber estado más de media hora ahí tirado. Una hora, más de una hora. Más de una, ¿más de una hora? Más de una hora. Impresionante. Más de una hora pasó. Te mandamos un saludo, lo mismo a tu papá, y vamos a estar siguiendo el caso para que, por supuesto, se haga justicia y estos dos integrantes de la policía sean sancionados, y la verdad que no pueden formar parte más de esa fuerza. Juliana, muchísimas gracias. No. A ustedes.